Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están, amiguitos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video de Fercho Morales. El día de hoy nos encontramos justo ahora en Nativitas, porque justo hoy estamos en la noche de 28 de septiembre, día... ¿qué día es? Lunes, día lunes. Y son alrededor de las... Es martes, idiota. Ah, sí, cierto. Es día martes y son las 11:35. Nos venimos caminando. Llevamos casi 20 minutos caminando. No estamos tan lejos. Tú sigue grabando. Estamos caminando, vamos caminando 20 minutos. Sinceramente no estamos tan lejos de San Miguel del Milagro. Y quiero ir a documentar lo que es San Miguel del Milagro ahorita de peregrinos. Vamos a hacer unas preguntas. Y pues bueno, espero que les guste nuestro video. Y pues bueno, nos falta más o menos como media hora para llegar a San Miguelito del Milagro. No estamos cansados. Y digo venimos porque vengo aquí con mi amigo Pillo. Ay, tío, te saludo. No lo voy a poner. Y pues bueno, amigos, ya vamos aquí en Victoria, Uruguay. Más o menos como allá, como a media hora llegamos. 20 minutos. Sí, 20 minutos. Le echamos ganas 15. Le echamos ganas 15. Vamos corriendo 10. Pues, sinceramente, no se ve mucha gente como otros años. No sé si aún es muy temprano por la pandemia o realmente vamos a encontrar una buenísima. Ya llegaron. Este güey dice, bueno, pero no estamos. Oh, si realmente nos vamos a encontrar allá en San Miguel. Pero bueno, vamos a seguir apurándonos. También notamos que ya vienen muchos peregrinos de regreso. Llevamos como 40 minutos caminando. Y también hay activitas. Nos ofrecieron café o una copita, lo que tú puedes echar. Sinceramente yo escogí un cafecito. Pero vamos a la mitad porque hacía calor. ¡Vamos a bailar, señores! ¡Vamos a bailar todo el mundo! ¡A ver, la parejita! Justo ahora hemos llegado a la famosa subida de la calzada. Aquí está mi amigo. Y bueno, ya esta subida y llegamos a San Miguel. Es cosa de minutos, de segundos, de microsegundos. Así que bueno, después de una hora caminando ya vamos a llegar. Y pues bueno, amigos, hemos llegado a San Miguel del Milagro. Nos estamos adentrando a la zona de los puestos. Y se empieza a poner el ambiente. Cada vez que nos adentramos, es más ambiente en San Miguel del Milagro. Son las 12:28. 12:28 y venimos llegando a San Miguel del Milagro. Nos hicimos una hora caminando. No fue mucho, sinceramente. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es ir por una michelada, ¿a poco no? No, mentira. Vamos a ir a persignarnos, a dar gracias. Vamos a ir a la iglesia. ¿Qué tal este cambio de cámara? No, otro pedo. Aquí hicieron favor de prestar la cámara, el celular, que diga. Y se ve más chido. Que sinceramente el celular que traigo no agarra muy bien la onda. Entonces, pues, este ya es un cambio... muy, muy súper. Podemos notar puestos de todo tipo, de comida, de ropa, hasta mariachi. Ya escuché allá abajo, ¿no? Allá abajo, pan de San Juan Huatzingo, micheladas, gorras, peluches, más pan San Juan de Huatzingo. Aquí mi compa Angelito. Eres hondureño, ¿verdad? Claro. Peluches y los famosísimos dulces de San Miguel del Milagro. Famosísimos dulces tradicionales. Pillo, ¿qué tienes que decir al respecto de la Feria de San Miguel? Está muy apagado, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que por la pandemia. Y pues ya, aquí ya se ve más peregrino. Y pues bueno, son las 12:54 de la madrugada.
no estaba abierta la iglesia. Pillo está un poco decepcionado, está llorando de hecho. Lo que sí hay es madrazos, la verdad, hay golpes. Se quieren poner al tiro, tal vez porque están un poco ebrios. Pero bueno, creo que no debería de ser aquí. Y pues, nada más. Ahorita vamos a comer algo porque no estamos aquí sentados disfrutando del bonito paisaje. Y seguimos presenciando más peregrinos. Ahí vienen llegando. Sinceramente está un poco apagado esto de San Miguel. Yo creo que más por la pandemia. ¿Tú qué opinas, Ángel? ¿Tú qué opinas, Ángel? Por la pandemia, por los recursos económicos. ¿Qué piensas? Que te saque las semitas. Ahí te vas a echar unas semitas. Ángel, dice Pillo que te saque las semitas. La barbacoa está un poco más cara. Y solamente tengo 5 pesitos. Y pues, como les decía, vienen más peregrinos. ¿En qué clase morra? ¿Qué opinas? Ahí te preguntamos, ¿no? Y pues aquí nos encontramos a un peregrino, vamos a entrevistarlo. Cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes, amigo? ¿A casa de Pachuca Hidalgo? No, pues estábamos ansiosos ya desde hace un año, esperando a que se acerque el 28 de octubre para venir a visitar a San Miguelito. Septiembre, peregrino. Estamos peregrino, pronto. Cuéntame, ¿tú de dónde vienes, amigo? Y pues gracias. Aquí también tenemos otro peregrino. ¿Tú de dónde vienes, amigo? Yo vengo de Guerrero, hermano. De Guerrero, cuéntame cómo están las cosas por allá. ¿Cómo sentiste el temblor apenas? No, estuvo fuerte, canijo. ¿Afectó tu casa? Sí, se cayó, era de adobe. ¿Y algún comentario que tengas? ¿Qué idioma habla, güey? ¿Pero hablas todo otomí? No, hermano, eso ya no lo aprendí. ¿Este peregrino hablas otomí? No, ya, esa generación fue desde mi abuelo. Sí. Pero sí, vengo desde Hidalgo, ya mis piernas ya no dan para más. No, sí. Por eso yo creo que sí voy a venir a pasar a pedir limosna. Uh-huh. Pues muchas gracias, muchas gracias por hacer esta entrevista y suerte en tu viaje de regreso, ¿eh? Ojalá y no te encuentres. También viene de Michoacán. Ojalá y no te encuentres con un asaltante como los de Pues bueno, ya estamos aquí en el letrero de San Miguel del Milagro. Son las 1:28 y no hemos hecho nada de bueno. Los peregrinos creo que empiezan a bajar. Sinceramente ya tengo un poco de sueño. Pero pues no sabemos qué hacer. Nadie dice nada, mis amigos no dicen nada. Lo que sí es que ya está bajando la temperatura y está haciendo un poco más de frío. Después aquí ya me puse una sudadera. Y pues bueno, el chiste es seguir blogueando. Apaga tu lámpara, hijo de... Dijiste la 11. Ay, yo quise decir, tienes que entender. Yo solo trataba de no decir, solo se me salió. Tienes que entender, amigo. Seguramente eso va. Seguramente está tapando fotos. Míralo. Y por ahí está un carrito. Dile que vamos a rentar un carrito. Estamos en la opción de rentar un carrito. No lo sabemos muy bien. No se ve, pendejo. Ay. Estoy idiota. Su lámpara. También no lo sabemos. Tal vez sí, tal vez no. Depende de los precios. Más o menos, ¿cuánto le calculas? ¿De qué, güey? Un Benito. Carrito como 60 baros, 50. ¿Crees? Un Benito. Pregunta cuánto. Aaron, pues vamos. Dale una guita desde acá. Ay, está la verga. Un 500. Vamos a dar la verga. ¿Le da como la verga? Le voy a preguntar si quieres, güey. Ajá, ve. ¿Le da como la verga? Cállate, no puedes decir eso en mi video. No puedes salir eso en mi video. Ay, Dios, que nadie te conoce. ¿Cómo te pides tu puto gorro? Y también les cuento que mañana me toca clase. Bueno, hoy en la mañana ya me toca clase. A las 6:30, así como me pegó una desvelada de aquellas. Yo ni me veo con las putas. ¿Eh? Pues ya escucharon, amigos. Queríamos rentar un carrito, pero no hay servicio. ¿Por qué no hay servicio, primo? Les están poniendo nitro. Ya escucharon, están poniendo nitro a los carritos. ¿Cuánto cuestan? ¿40 baros? 30. ¿30 baros la media? Sí, güey. Sí, un precio razonable. Un precio razonable.
déjame, güey. Yo estoy en mi pueblo, güey. Otra, tú no puedes chupar si quieres, güey. Un ranchito de tamarindo. Otra cosa que no se chupe, güey. ¿Por qué siempre tienen que empezar en chupe, güey? A un niño fantasma. Es un igual, es un igual. Las escaleras, ya no se ve, ya no te ves, güey, no tienes luces. Es el fantasma de lata. Hay que hacer algo gracioso para mi video. Pues vamos a comer, güey. Ah, chulos ojos, ¿eh? Qué ojo, qué ojo, mierda. Es un igual, güey. Oh, chulada. Vamos, chachala. Chulada, hombre. Chulada de maíz pinto. No se ve, güey. Ponle, pero ponle. Sí. Ponle. Ponle luz. Escuchado, dile. El primo sí se ve. Está guapo. A ver, déjenme prender mi flash. Es lo malo. A ver, dame de tang. No mames, esa madre ni me empedó nada, güey. ¿Qué tomas, amigo? Por ese agua con tang. ¿Qué tomas? Un tang. Agua de tang. Tang de mango. GPI. Mango Kush, mango Kush. GPI. Pues ya son las 12:14. Ahí lo pueden notar. Ya son las. Y apenas vamos a comer algo. La gente ya disminuyó. Y yo sigo con mis compas. El primo. La angelita. El pillo y una sabrosa caguama. Y aquí tenemos esas semitas. Ahora no mames, la mitad. A comer. Y seguramente ya nos vamos a ir ya. A descansar, a dormir. ¿Eh? Quiero bailar, muchachos, la guaracha sabrosona. Quiero bailar, muchachos, la guaracha sabrosona. Y pues bueno, amigos, hasta aquí el final del video. Hubo un tiempo en lo que los peregrinos ya bajaron y después empezaron a subir de más peregrinos. Ya son las 2:43 de la mañana. Sí, güey. Y pues espero que les haya gustado mi video, que salieron mis amiguitos. Y muchísimas gracias por ver mi video. Suscríbanse, ya sabes que me apoyas con un like, con un comentario y compartirlo con un amigo. Muchísimas gracias, yo me despido con un ¡Más!